Para conociendo nuestra región, estoy en el atrio de la iglesia de Tenampa, esta antigua hacienda, y que ahora, bueno, se convirtió en un pueblo. Estoy a una semana de que empiece la fiesta patronal. Aquí estamos viendo, pues, la iglesia y todavía esos tres arcos que corresponden a la casa grande de la hacienda. Toda esta área eran así, una arcada con su terraza y los cuartos atrás, la gran hacienda, la gran casa grande, ¿verdad? Aquí había que está una fuente todavía de ese tiempo, y estas casas con terracita eran las casas de los trabajadores. Todo este espacio, pues, era el patio de maniobras. Allá arriba, en esta calle, pues hay una pequeña represa, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en la cañada. Estamos cerca de Naolinco, tenemos, pues, el municipio de Naolinco, y pues un lugar con mucha historia. Hace ya varios meses fui al puente de piedra que tienen, bueno, aquí adelante a una cuadra, se mete en un caminito. Y este arroyo, en este tiempo que pasa tan caudaloso, pues hicieron este puente también de medio punto, que es muy interesante. Pero ahorita, pues, lo que vengo a ver es a San Miguel Arcángel, que es el santo patrón de Tenampa, y que en 8 días es su fiesta patronal. Posiblemente ya están. Buenas tardes. Con los rosarios de la novena. Pero aquí tienen, buenas tardes, una imagen muy bonita de San Miguel Arcángel pisando al diablo. Bueno, esta fiesta en la Iglesia Católica se celebra el 29 de septiembre, y bueno, aquí tenemos esta antigua imagen también, que es muy bonita. Su estandarte, la espada y las alas de San Miguel Arcángel. Quisiera hasta ver, a veces en la peana ve uno lo antiguo de estas imágenes. Bueno, es muy bonita, el lugar es muy agradable. Otros años la gente hace una gran fiesta. Este año, pues, solamente la cuestión religiosa, estos rosarios y pues la misa y adornar el altar. ¿Ya están ahí? Oigan, los cohetes anunciando el rosario de esta novena. Pues, para conociendo nuestra región, desde la iglesia de Tenampa, en la novena de San Miguel Arcángel. Bendiciones.